aposento alto. La última cena de Jesús. Sitio donde tuvo prisionero Jesús. Este mosaico es de los originales de aquel tiempo. Wow, mira. Pocos grupos yo traigo para aquí. Esta es la prisión de acá abajo, de Barrabás. Aquí vamos entrando ya. Ay, mi madre. Como pueden ver, ahí le entraban los dos pies y abajo le ponían un grillete. Increíble, impresionante. Estamos en la vega aquí. Esto ahora es una noticia increíble. Había dolorosa entera, hicieron un mercado. No te entiendo, meja. A la casa de Caifás. Aquí fue donde Pedro negó a Jesús. A Pedro y la gente murmurando. Como los restos de la casa de Caifás. Sumo sacerdote. Vive bien el tipo. Estamos aquí en la tumba de Jesús, tumba vacía. Tumba vacía, la única tumba que está vacía. Claro, la única tumba que está vacía. De todos los héroes de la historia. En el primer tratado de Gótico. Empezamos desde Egipto, vimos la tumba de Tutankamón. Y ahí está su reto, la tumba de David, con su reto. Y la única tumba que... Oye, diga algo, feliz Navidad como un lado de chocolate. Ok, Navidad. Navidad 2007. 2007-2008. Oye, no te mortifiques. Estamos 24 de diciembre. Esto es hasta las 3 de la mañana. Esto es acá para acá aquí. Aquí tenemos a Mr. Sosa, el chechero número uno. El socio ya. Ahora que son las 12 campanadas. No, todavía no, socio. El 31, el 31. El socio encontró un heladito ahí que lo dejó loco. Oye, socio, te lo voy a dar a ti para que coma helado. Lo dejó loco. Socio, ya yo comí demasiado. Mira cómo va el mío. Acuérdate, guarda. Los camellos tienen un segundo estómago de provisión, ¿no es? Los camellos duran 25 días. ¿Verdad?
tenemos a Marisa, la organizadora del viaje. La Egipcia. La Egipcia. Cleopatra, Cleopatra. Cleopatra, mira, ¿verdad? No sabía que tú tenías un parecido a alguien. Míralo ahí, aquí que era. Ya me dijeron. Está el grupo de Relámpago el Dante. Oye, oye, tranquila, tranquila. Ve el corillo y... Oye, estamos aquí el 24 de diciembre del 2007. Tengo una altura que se ve mareado que está delante. Estoy aquí con mi potrecito, me la dije. Ella es Samaria, Samaria, mira Samaria donde queda. Señores, Samaria. ¿Y esa quién es? Samaria, su persona. Su persona conocida.